nos parece también importante solventar un problema que vaya a producirse. Y ¿qué hacemos en el caso de que un fillo dé positivo y que esa familia no tenga con qué deixar o fillo o a filla que dé positivo? Sabemos perfectamente que es una cuestión muy difícil de solventar, pero tanto Galicia como otras comunidades autónomas valoramos la necesidad de estudiar qué ayudas, qué permisos o qué licencias podemos dar a un anai o un pai no caso de tener algún fillo cuarentenado, fillo lógicamente que no puede quedarse solo en su domicilio, en los casos en que o pai e anai no pueda teletrabajar. Insisto, creo que no me voy a hacer demagogia con esto, pero sí debo establecer un horizonte y un contido de en qué casos y en qué supuestos podemos y cómo podríamos, en el ámbito de la seguridad social, ayudar a ese pai o a sanai que tiene un fillo y, por tanto, tiene que quedar cuarentenado en la casa, que no puede trabajar porque a súa, o su empleo impide o teletrabajo, en qué casos podemos otorgar un permiso retribuido, con qué intensidad pueda ostentar esa retribución. Entiendo, insisto, que no es un tema como para improvisar, pero sí coincidimos varios presidentes autonómicos en la necesidad de que el Gobierno, desde las competencias en empleo, desde las competencias en baixas laborales y desde sus competencias de seguridad social, pueda buscar un paradigma, un escenario, un soporte a estas conductas que probablemente, lamentablemente, se van a tener que producir.